Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me pueden acompañar porque hoy quiero compartirles unas manualidades decorativas. Quiero hacer una base o un soporte para esta esferita y también otras decoraciones más. Así que quédate viendo el video hasta el final. Recuerda regalarme un like antes de irte y tu comentario. Vamos a comenzar. Para esta idea voy a usar estos palitos, pegamento de madera, un pincel y algo redondo. Voy a comenzar entonces por poner todos los palitos así juntos en un puñito y le voy a poner una liga, un cauchito para que lo sostenga bien. Después de esto entonces vamos a poner algo redondo. Ustedes ya miran aquí el tamaño que lo quieren hacer, pero traten de ponerlos todos bien nivelados juntitos, los vas arreglando. Si necesitas más palillos, pues tú le pones más. Ya una vez que los tengas acomodados, entonces vas a hacer la liguita como para abajo y estos se van a abrir así como del lado, como una flor. Y vuelves a voltearlos si quieres para el otro lado hasta que queden todos arregladitos con la misma distancia y bien planos en la parte de arriba. Cuando lo tengas ya bien, entonces vas a ponerle el pegamento, pero no le pongas silicón caliente porque se te va a desbaratar. Ponle pegamento de madera para que el trabajo quede fuerte por si ya quieres esto usarlo para un soporte y que te sostenga cualquier decoración ahí arriba. Ponle el pegamento tanto por la parte de adentro como la parte de afuera. Yo los dejé como unas 2 horas para que se me secaran completamente y entonces ahora voy a quitarle la liguita, o si tú quieres dejársela o ponerle alguna cintica, pues ya aquí como tú quieras. Lo voy a pintar de color dorado. Le pasé 2 capas y mira cómo quedó de lindo. Esto es como un soporte que lo pueden usar para una esfera, lo pueden usar para poner una velita o lo pueden poner acostadito y ya lo dejan así solo. Yo aquí les voy a enseñar varias formas de cómo lo puedes decorar. Pero antes quería enseñarles esta, que es la que estamos recreando de Sea Gallery. Esta es de metal y como ven, en el medio también tiene algo porque aquí es donde está la parte de la soldadura. Si tú quieres este tipo de decoración, ya Sea Gallery no lo tiene, se vendió mucho, pero lo puedes encontrar en otros lugares. Son muy caros, cuestan $163. I just want your time. Para esta segunda idea vamos a recrear el libro de Tom Ford porque este cuesta carito en Pottery Barn, vale $140. Lo puedes conseguir también a veces en Target, pero online por 80 o también por Amazon. Yo se los dejo aquí abajo en la caja de descripción, pero son costosos también, $80. ¿Y qué hay dentro del famoso libro? Pues allí hay muchas fotografías, documentación de los trabajos del diseñador de modas Tom Ford. Son puras fotografías de ropa, de accesorios, a modelos, a algunos artistas. Esta ropa es de las 2 casas de moda que tiene él, Gucci e Yves Saint Laurent. En realidad es un libro de fashion. Él se dio a conocer más que nada por su buen gusto al vestir y entonces estos libros los usan en las mesitas de centro de sala. Para recrear este libro, te aconsejo que te consigas libros grandes de pasta dura. Este lo conseguí en la tienda de segunda mano por $2 porque no los venden en la tienda del Dollar Tree. Y también que sean anchos en la parte lateral. Lo primero que voy a hacer es cubrir la parte de las hojas con un papel periódico y también con masking tape para que no se me vaya a pintar. Lo que voy a hacer es pintarla con pintura de aerosol de color negro que sea un poquitico brillante para que me quede muy parecido al look del libro original. Yo aquí tengo un video también en el canal que se los dejo al final, también de libros de diseñador que puedes hacer fácilmente. Y mira cómo quedó, le puedes pintar la primera página si tú quieres y ya después entonces lo vas a marcar
tú compras las calcomanías de letras o si no, puedes también tú imprimirlas en la computadora y le puedes pegar las letras y después le pones encima como un contacto de color transparente para que te queden bien. O puedes ir a una papelería a que te hagan este tipo de letra. Este tipo de letra lo pueden encontrar con el nombre de Aribau Grotex Medium. Y ya por último, en la parte lateral, que se llama el lomo del libro, también va marcado con el mismo nombre Tom Ford. Te animo a que hagas estos libros de diseñador porque están fáciles, económicos y esto te realzará mucho más las decoraciones en tu sala. Ahora te quiero enseñar estas gafas de sol que son para decorar, especialmente en el verano, en las mesitas de centro de sala. Se ven súper hermosas, vienen en diferentes tamaños, diferentes figuras. Estas cuestan aquí en Miami muy económicas, en Ross a $9.99 o en Burlington o Home Goods a $12.99, pero yo sé que en otros lugares no las encuentran o son costosas. Así que vamos a recrearlas y encontré estas que me parecieron súper lindas, muy cute. Son unas gafitas de la tienda del Dollar Tree en la sección de niños. Y estas gafitas tienen como unas margaritas a los lados, me pareció súper linda. Así que lo único que voy a hacer es quitarle el lente de la parte del medio. Es súper fácil, se la puede empujar y ya se lo quitas a los dos. Después las podrás pintar, las he visto de negro, plateado y también dorado. Y mira cómo quedaron de bellas, ya las podrás poner sobre un libro, sobre una bandeja o simplemente en la mesa del medio. Otra cosa que se ven lindas en la decoración son las lupas. Esta es, por ejemplo, de Sea Gallery, cuesta $29.95, en realidad no está tan cara. Y también por Amazon las venden. Y para la decoración, muchas veces la parte del mango son con algunos brillitos y si no, son de cristal. Encontré esta lupa de plástico en la tienda del Dollar Tree en la sección de verano, pero algunas veces también la ponen en la sección de los juguetes de los niños. De todas maneras, tú las puedes conseguir también en cualquier otro lugar, en una papelería, en un lugar de donde vendan cosas escolares o incluso donde vendan cosas para oficina. Esta lupa que conseguí tiene dos tornillitos pequeñitos, entonces se los removí porque lo que quiero es desbaratarla, quitarle el lente para luego pintarla. Pero recuerden usar pintura en aerosol que pegue en plástico para que no se te vaya a pelar la pintura. Si tú puedes conseguir algo más fino, pues muchísimo mejor. Pero aquí te quiero dar más o menos como la idea porque estos tipos de lupas se ven súper lindos, no solo en la oficina, sino en la mesa de la sala. Lo puedes usar así, solito, yo te voy a dar la idea así. O también si tú tienes alguna decoración bonita, porque usualmente el mango es así brillante, de cristal o con brillitos, entonces yo le voy a poner esta cadenita alrededor en la parte de arriba y un poquitico también en la parte de abajo para que tape la parte del tornillo. Solamente la pegué con silicón caliente o puedes usar cualquier tipo de pegamento fuerte. Incluso si las encuentras de color negro, también se ven bonitas. Y mira cómo quedó ya el resultado final. I'm making you smile. I know I am what you need.
Encontré, amigos, también esta tortuguita de la tienda del dólar y me encantó porque es de madera y tiene en la parte de atrás una lucecita que ilumina lo más de lindo. Así que le puse un poquitito de masking tape ahí en la luz para que no se me fuera a pintar y quiero ponerle color dorado. Para esta idea encontré este bloquecito de madera. También encontré este elefante que está muy bien hecho también en madera. Y lo que voy a hacer es pintar el bloquecito que va a ser la base de color negro y el elefante de color dorado. O tú puedes pintar la base en color blanco, se ve bonito también. Una vez seco, usé el pegamento blanco de madera para ponerle en las patitas al elefante y ponerlo ahí sobre la base. Y mira qué bello queda esta decoración también. ¿Qué tal les parecieron las decoraciones, amigos? ¿Verdad que están como facilitas? Espero que las puedan hacer y recuerda regalarme un like antes de irte. Bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!